El costo inicial de los trabajos de reconstrucción de la Ciudad de México, tras el sismo del 19 de septiembre, ascenderá a 7.000 millones de pesos aproximadamente y se prolongarán hasta 2020, estimó ayer su jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Al presentar el programa de reconstrucción, ratificó que su administración no reedificará mansiones de 20 millones de pesos y que su proyecto se basa en la igualdad y equidad, por lo que solamente se financiará la rehabilitación de viviendas de 65 metros cuadrados sin costo para las familias. CDMX: falta de apoyo para damnificados causa riñas en multifamiliar. Tlalpan desmintió que el gobierno anterior haya empleado 8.000 millones de pesos para reconstruir y tampoco pudo determinar cuántas personas resultaron damnificadas. En cambio, el censo, que ella mandó a levantar, dio como resultado primario que las familias afectadas son de 26.000 a 30.000 y de ellas del 10 al 15% tuvieron pérdida total. En el antiguo Palacio del Ayuntamiento, César Cravioto, comisionado de reconstrucción, dio a conocer los principios rectores de dicho proyecto, entre ellos garantizar el derecho humano a una vivienda digna, que sea segura. La prioridad son los damnificados de las alcaldías de Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco. Los recursos públicos se manejarán transparentemente, y que los afectados no sean deudores de la banca. En su oportunidad, Claudia Sheinbaum dijo que de acuerdo con el censo son 26.003 las viviendas afectadas en diferente forma, de las cuales 1.559 ya fueron demolidas y a 1.825 se les tiene que hacer una reparación mayor. Agregó que los edificios dañados suman 841 y que Iztapalapa concentra el mayor número con 222, que se han demolido 53, 47 ya fueron dictaminados que necesitan ser derribados, 214 deben ser reforzados, 267 a rehabilitación, y 261 serían para revisión posterior. En lo que se refiere a las casas, nuevamente Iztapalapa tiene el registro más alto con 12.483, Tláhuac 4.059 y en Xochimilco 4.116, y en esas tres alcaldías, precisó la jefa de gobierno, no hubo prácticamente la intervención de la autoridad. Sin embargo, aseguró que con su proyecto, se van a restituir todas las viviendas, no va a quedar una sola vivienda y una sola familia en la Ciudad de México, que no sea atendida por el gobierno de la ciudad. Agregó que como prácticamente la administración anterior no hizo ningún trabajo de reconstrucción, pues solamente repartió ayuda para renta, derribó 99 edificios dañados, pagó proyectos ejecutivos y el Instituto de la Vivienda emprendió la reedificación de tres inmuebles, tocará a su administración emprender de cero ese proceso. Explicó que para ello cuenta con una bolsa de 4.500 millones de pesos que se tomarán del fideicomiso y del fondo para ese rubro, que quedaron del gobierno que le precedió a diferencia de la administración anterior, explicó César Cravioto, se instalará una ventanilla única a fin de que se termine el peregrinar de los damnificados por todas las dependencias, y quienes quieran construir más de 65 metros cuadrados podrán optar por la redensificación con un crédito puente que entregará el gobierno capitalino, ya no sociedad hipotecaria ni ningún banco. CDMX Video: mega fuga de agua sorprende a automovilistas en Avenida del Imán. CDMX Fotos cívicas ayudarán a zonas escolares. Sheinbaum.